Sí, un día estábamos en una concentración del Parma y al lado mío estaba Hernán, se sentaba al lado mío y al lado derecho estaba Roberto Musi, ¿no? Resulta que yo agarro el trincho del tenedor, un pedazo de carne y le echo todo, pero todo el picante y toda la sal. Y de ahí le digo a Roberto Musi, decile a Hernán, porque le pongo así, le pongo el pincho, el tenedor, por la carne, le digo, Musi, decile a Hernán que me coma el pedazo de carne que tengo en el tenedor. Y Hernán cayó, pero cayó, mejor dicho, cayó suavecito. Se comió eso y lo escupió, dijo, vos sos un hijo de puta. Cayó redondito, redondito. No. Es así, Hernán, ¿no? No, pero bueno, o sea, por eso, era constante. Era constantemente hacer unos chistes. Por ejemplo, qué sé yo, agarrar el vaso, poner el papel celofán transparente que no se ve. Y claro, y vos venías con el agua, te servías el agua y te derramaba todo. O claro, vos no lo ves y te haces un desastre. O ponerte el queso rallado en la servilleta. Entonces agarrabas la servilleta para ponerte así y te tirabas todo el queso encima. O sea, era constante, o sea que era un peligro. Hernán, era peligrosísimo. Estar continuo al lado era peligrosísimo. Y qué difícil es seguirle el ritmo al Tino, ¿no? Digo, por todos lados. Qué difícil. Qué rapidez para moverse en todos los ámbitos, yo, Tino, ¿no? Yo les voy a. Correcto. Por eso, yo. Si hay que darle el balón de oro afuera de la cancha, no hay nada, no hay Cristiano, no hay Messi, no hay nada. Eso dicen, pero yo era la persona más tranquila que Hernán conoció. Ahora que no juego al fútbol, sí, soy un poquito, pero antes era un ejemplo.